Nació en un pueblo de Teruel llamado Alventosa. Un pueblo bonito, pequeño y hermoso. O un pueblo triste y mísero para otros. Por allí pasaba la vía de ojos negros. Pero un día desapareció el tren. Los raíles comenzaron desapareciendo los habitantes de la comarca. Atraídos por las grandes ciudades, quisieron salir de su vida pobre, de agricultores, atraídos por las luces de neón de las ciudades, pero acabaron siendo pobres en los cinturones industriales de estas.